Yo era una persona muy violenta, en la cual creía que todo se resolvía gritando y a golpes. Pero después de pasar por estos procesos de diálogo y de fomentar una buena cultura de paz, he sabido que la violencia no es nuestra alternativa para resolver los problemas. Todo se basa en la comunicación, el respeto, la tolerancia, una cultura de paz entre la comunidad y los vecinos. De que todo lo que diga al final es una cosa que va a estar. Bueno, yo creo que es importante que las y los jóvenes conozcamos las problemáticas que hay en nuestro barrio, porque al conocer los problemas que tenemos en nuestra comunidad, podemos incidir por medio de pequeñas acciones y también esto nos hace no ser ajeno a los problemas que vive nuestro barrio, o sea, porque nos permite a nosotros las y los jóvenes dar propuestas y brindar soluciones con el intercambio de ideas entre otros jóvenes para mejorar nuestras relaciones entre la familia y la comunidad. Considero importante que las y los jóvenes participemos en espacios para desarrollar nuestra creatividad en la danza, porque esto hace que nos sintamos más seguros de nosotros, nos proyectemos como líderes y lideresas. Este tipo de actividades culturales beneficia a la comunidad porque esto fortalece los lazos afectivos entre la comunidad y nosotros los organizados. Y pues esto hace que tengamos comunidades menos violentas, porque es importante construir nuestra red de apoyo, cuidar nuestros vínculos y podamos proyectar nuestro trabajo como chavalos y chavalas organizados. Yo como joven organizado participo en el grupo de teatro porque yo pienso que el teatro es una forma de incidir en la comunidad de manera creativa y siempre que cuando nosotros actuamos, lo más bonito que recibimos son esas reflexiones individuales que cada público, que cada persona se lleva. Entonces el teatro para mí funciona mucho en la incidencia. Porque sí, eso es lo que se pretende hacer cuando hablamos de educación popular, lo que se pretende es que la gente analice y que ella sea la protagonista de sanar esas heridas emocionales que llevamos cargando. Como joven comunicadora organizada, estos procesos me han servido para comprender que nuestro rol como grupo de comunicadores es de mucha importancia en nuestra comunidad. Crear un plan de comunicación ha sido una buena estrategia para mejorar nuestra organización juvenil, porque nos ha venido a fortalecer tanto en los medios audiovisuales como en los formativos, y lograr que la comunidad pueda identificarse con nosotros en las problemáticas que nos afectan. Nos enseñan a valorar un poquito más lo que como mujer hemos perdido, porque tal vez por lo que hacer en nuestros hogares hemos perdido ese tipo de libertad de expresarnos, pero viniendo acá nos relacionamos con madres y padres de familia y así entendemos otras situaciones que ellos están pasando y nos damos cuenta que también no estamos solos pasando nuestras propias situaciones. Así me hizo reflexionar acerca de que somos humanos, de que somos personas y de que tenemos que atrevernos a decir lo que sentimos y tenemos que atrevernos a pensar si es posible diferente, pero con respeto hacia los demás. Estos intercambios son importantes porque te ayudan a crecer como persona, a mejorar conocimiento, dudas, y aparte que estás compartiendo una cultura con ellos y diferentes conocimientos de cómo se trabaja en Estelí, cómo se trabaja en Managua y en las diferentes organizaciones, de diferentes maneras, cómo se trabaja.
y también que uno está compartiendo, está haciendo amistades, y es bonito porque lo encontramos un círculo de personas positivas que quieren salir adelante, cumplir sus sueños, metas, y entonces uno se automotiva para seguir adelante.